Amigos, ¿cómo están? Siempre es un gusto saludarles. Bienvenidos todos los universitarios, bienvenidos todos ustedes, nuestro público que hace más de 23 años nos sigue. A nuestros amigos de XSB Radio Nicolaita, los saludamos con el entusiasmo de cada semana. Ya iniciamos con carácter universitario. Bien, es el próximo lunes 21 de agosto donde la Universidad Michoacana abre sus puertas a los nuevos estudiantes de licenciaturas, bachillerato, estudios técnicos que forman parte de esta generación del centenario. Es el propio rector Medardo Serna González a través de nuestras cámaras que envía este mensaje. Vayamos con él. Saludo con mucho gusto a académicos, trabajadores y estudiantes de la comunidad Nicolaita. Les doy una cordial bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso a la Casa de Hidalgo. Estamos por iniciar el ciclo escolar 2017-2018. Es la generación y el ciclo escolar del centenario de la Fundación de la Universidad Michoacana. Sean todos bienvenidos, nivel preparatoria, nivel licenciatura y nivel posgrado. Queremos junto con ustedes hacer lo mejor posible nuestro trabajo para que sus proyectos y sueños se hagan una realidad. La educación, el estudio, el trabajo es la mejor forma de salir adelante y los vamos a acompañar con mucho gusto. Felicidades por su ingreso y felicidades a toda la comunidad universitaria por este nuevo ciclo escolar. Muchas gracias. El posgrado de la Facultad de Ingeniería Química cumplió 15 años de trabajo arduo que se ve reflejado en las maestrías y en los doctorados que se encuentran dentro del Padrón Nacional de Calidad. Tras 15 años de apertura del posgrado de Ingeniería Química, continúa formando ingenieros competitivos y buenos ciudadanos, con el fin de que el talento se quede en Michoacán, un proyecto que sin estudiantes no tendría razón de ser. El rector Medardo Serna González se dirigió a los estudiantes y maestros presentes y les dijo que deben de estar en la aventura de la innovación, ya que hay talento e inteligencia para buscar nuevas opciones y superar los retos, así como trabajar en conjunto con la licenciatura como una sola institución que los fortalezca en todos los aspectos, porque las limitaciones nos las ponemos nosotros mismos. Al término del evento de aniversario, dio por inaugurado el cuarto coloquio internacional de Ingeniería Química. En otro tema, conforme a lo contemplado en el proceso de ingreso a las licenciaturas de la universidad, este día se lleva a cabo el corrimiento de las listas en las carreras del área de la salud, donde ante el notario público Salvador Hernández Mora dio fe de la transparencia en la labor consistente en buscar vía telefónica a los estudiantes. En otro tema, la Universidad Michoacana realiza una donación de 5.000 libros. Son 5.000 ejemplares que serán destinados al sistema penitenciario de Michoacán en beneficio de la cultura y esparcimiento de los internos. Elevar el nivel cultural e intelectual de los internos durante su proceso de reclusión será uno de los usos que se le dará a la donación que hace la Universidad Michoacana al Sistema Penitenciario de Michoacán, donde en la actualidad se imparte primaria, secundaria y colegio de bachilleres. El rector Medardo Serna González mencionó que en esta primera entrega de libros publicados por la misma Casa de Estudios es reflejo de investigaciones realizadas por investigadores nicolaitas. Agregó que la universidad los tiene presentes a través del proyecto de educación a distancia e hizo el compromiso público para concretarlo y realizar las gestiones conjuntas. Lo que es la educación a distancia Nicolaita en los centros del sistema penitenciario del estado de Michoacán, faltan detalles por concretar. Yo quiero hacer aquí el compromiso público de que
vamos a concretar esos detallitos menores, algunos, otros no tanto. Hay algunas cuestiones de seguridad por la naturaleza de estos centros que debemos de manera conjunta abordar, y creo que ese es el principal desafío. Esta fue la primera entrega donde se donarán en total 5.000 ejemplares de temas y obras seleccionadas. Agregó el rector Medardo Serna que se contará con la participación de grupos musicales en los diferentes centros de readaptación social. Con esto se contribuirá a que los internos alimenten su espíritu. El Ayuntamiento de Zitácuaro, Michoacán, acordó otorgar a la Universidad Michoacana el año del centenario de su fundación, la Presea al Mérito Cívico, Suprema Junta Nacional Americana 2017. Esto en sesión solemne del Cabildo el día sábado 19 de agosto de este año a las 10 de la mañana en el Teatro Juárez de allá de Zitácuaro, Michoacán, en la cual es entregada esta condecoración a la Casa de Hidalgo. Lo recibe el rector Nicolaita Medardo Serna. Es momento de hacer esta pausa, es muy breve. Regresamos al programa de la Universidad Michoacana. Vamos con Fernando Jaramillo. Él platicó en el estudio con el jefe de vinculación y desarrollo de la Universidad Michoacana, es Dante Ayala Ortiz. Él habla sobre las actividades y la función que tiene en este departamento. Vayamos a la entrevista. Así nos encontramos ya en esto que es la entrevista. Aquí en el estudio nos visita hoy el doctor Dante Ariel Ayala Ortiz, quien es el titular de vinculación universitaria, y con él vamos a hablar acerca de los procesos que se llevan a cabo en esta dependencia universitaria, y le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Fernando. Muy buenos días. Es un gusto estar para nosotros aquí en TV Nicolaita, a sus órdenes, para compartir justamente lo que estamos haciendo en el área de vinculación y desarrollo de la Universidad Michoacana. Doctor, coméntenos qué es lo que se está realizando actualmente, en qué trabajos se están generando en lo que es el área de vinculación universitaria. Con gusto. Te comento que en este momento lo prioritario es iniciar con una reingeniería en el propio departamento, en el área. Me acabo de incorporar yo a esta importante tarea de vinculación y desarrollo de la Universidad de Michoacana, y la indicación que hemos tenido del señor rector es que hagamos una reingeniería de los procesos, de las áreas que comprenden vinculación y desarrollo, para que lo proyectemos como una área estratégica de la universidad y que nos permita tener una mayor articulación hacia el exterior. El área de vinculación, pues, es fundamentalmente la ventana que tenemos como Universidad Michoacana para poder estar visualizando y haciendo propias las oportunidades que se presentan en el entorno exterior, traer las oportunidades de nuevos convenios, de nuevas colaboraciones, la cooperación, movilidad internacional, que todo eso se pueda ir concentrando y potenciando para la Universidad Michoacana. En ese sentido, estamos trabajando en un proyecto para reestructurar al departamento. De hecho, la indicación es que podamos estar trabajando en un proyecto que nos permita elevar el departamento a nivel de dirección. Esto es en reconocimiento justamente de la prioridad que tiene para el señor rector, el doctor Medardo Serna, el área de vinculación dentro de la Universidad Michoacana. Esto significa que vamos a permitir tener áreas más funcionales para poder atender, por un lado, lo que venimos haciendo ya desde hace tiempo, y que lo hacemos con bastante eficiencia, en el sentido de poder promover las oportunidades que hay para movilidad, por ejemplo, que esa es un área muy importante que realizamos en el Departamento de Vinculación y Desarrollo.
pero también para poder estar potenciando nuevas becas para los estudiantes que están estudiando aquí su licenciatura. En algunas ocasiones también podemos apoyar a compañeros que están en el posgrado. Otra área que es fundamental tiene que ver con convenios. La Universidad Michoacana es una universidad abierta que mantiene una relación institucional con diversos actores, tanto de la esfera pública, con otras instituciones del sector educativo, del sector productivo, del sector social. Se llegan a gestionar en el departamento hasta 150 o más de 180 convenios al año dentro del departamento. Esto se hace en coordinación con otras áreas importantes de la universidad, como lo es el departamento jurídico, como lo es el propio departamento de convenios dentro de la tesorería de la universidad. Y estamos haciendo una revisión entonces de estas tareas de forma que nos permita eficientar lo que venimos haciendo ya dentro de vinculación y desarrollo, pero también poder destinar más tiempo, más recursos a la búsqueda de las oportunidades que podemos encontrar en el entorno. Doctor, ¿por qué es importante la vinculación? En este caso específicamente podríamos decirlo con la Universidad de Michoacana. ¿Qué es lo que ofrece nuestra institución? Es un área estratégica, es un área fundamental. Es la ventana que nos permite tener una mayor articulación con el entorno exterior. Si nosotros lo viéramos, digamos, dentro de lo que es una planeación estratégica como institución para la Universidad Michoacana, en la que tenemos que observar dónde están nuestras fortalezas, dónde están nuestras debilidades, dónde están nuestras oportunidades, pues justamente esta última ventana, la de las oportunidades, es la que corresponde atender al área de vinculación. Es decir, nosotros tenemos que estar muy abiertos para poder estar en condiciones de atender lo que demanda el entorno social, el entorno productivo, el entorno público de la Universidad Michoacana hacia el exterior, y poder tener la capacidad para articular esas necesidades que se detectan del sector externo, del entorno externo, con las potencialidades que tenemos al interior de la Universidad Michoacana. Nuestra oficina, nuestra área, es una área facilitadora de procesos. Nosotros estamos al servicio prácticamente de todas las dependencias académicas de la universidad y de todas las dependencias administrativas también para facilitar esos procesos. Cualquier actividad que tenga que realizar formalmente la universidad con otro agente del exterior tiene que pasar por un convenio. Entonces, eso nos toca a nosotros gestionar, recibir la solicitud, analizar la pertinencia, ver las condiciones en las cuales se va a operar esto y entonces echar a andar ese convenio. Por mencionar una de las áreas, otra de las áreas que es también importante tiene que ver con la incubación de empresas. Esa es un área que también tiene ya 10 años aproximadamente dentro de la universidad y estamos pensando en renovarla, presentarla como una área de atención, un centro de atención para la innovación, para el emprendimiento Nicolaita, con una unidad que permita atender, pues sí, las necesidades de innovación y de emprendimiento de aquellos proyectos de base tecnológica. En la universidad hacemos mucha innovación, pero nos hace falta potenciar todavía más para que esos proyectos puedan concretarse y también no olvidarnos de la vocación social que tiene nuestra universidad para atender proyectos de innovación, de emprendimiento, de base social. Entonces, estamos trabajando también, esa es otra área que no habíamos mencionado, que tiene que ver con la atención a emprendimientos y a innovación en el sector. Doctor, sin duda alguna, un área muy interesante y muy importante para la Universidad Michoacana, sobre todo para la vinculación incluso social, ¿no?, que se debe de tener. Así es. Y bueno, pues un tema muy amplio que usualmente estaremos hablando acerca de esto y también la gente que viene y nos visita, que nos comparte lo que vive en esto que es la movilidad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, ha sido un gusto, un placer. Continuamos con más información aquí en Los Nicolaitas. Vamos a hacer esta pausa y regresando de la misma, le tenemos mucha información que nos falta por comentarle de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Michoacana. Los espero.
El Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales, el ININE, convoca a los interesados a participar en el proceso de selección para ingresar al doctorado en Ciencias de Desarrollo Regional. La entrega de documentos se amplió para el 21 de agosto y es al día siguiente, justo cuando es el examen de admisión. Estamos hablando del 22 de agosto. Mayores informes sobre esta convocatoria, dirigirse con el coordinador del programa, el doctor Francisco Javier Campos. El teléfono 316-5131, Lada de Morelia, extensión 102. Les recuerdo nuestra Lada 443. En otro tema, el posgrado de Ingeniería Mecánica, el doctor Víctor López García, trabaja actualmente en investigaciones relacionadas con energía eólica. ¿Ha escuchado usted esta nueva energía eólica? Lleva ya muchos años. Se está trabajando en el mecanismo de desarrollo, pero vayamos al siguiente reportaje. Uno de los recursos energéticos más antiguos explotados por el ser humano, y es al día de hoy la energía más madura y eficiente de todas las energías renovables, es la energía eólica, es decir, aquella energía obtenida del viento. El término eólico proviene del latín aeolicus, perteneciente o relativo a Eolo, dios de los vientos, en la mitología griega. La energía eólica consiste en convertir la energía que produce el movimiento de las palas de un aerogenerador impulsadas por el viento en energía eléctrica. La energía eólica es la energía que podemos extraer de las corrientes del viento. El viento en realidad es aire en movimiento. Es una energía indirecta de la radiación solar. El sol calienta la atmósfera y esta produce diferenciales de presión y temperatura, que es precisamente la fuente de las corrientes de viento. Desde Persia, en el siglo VIII, ya se aplicaba, se aprovechaba la energía eólica para fines de agricultura, bombeos, molinos, y no fue sino hasta el siglo XIX en el que aparecieron los generadores eléctricos, que se empezó a utilizar para generar energía eléctrica. En la actualidad, la energía eólica es una de las tantas energías alternativas o renovables que están en auge. De hecho, desde los 80s, que hubo una crisis dura de petróleo, se impulsó mucho esta nueva fuente de energías con el fin de ir desplazando el alto consumo de los combustibles fósiles. La energía eólica es una fuente de energía renovable, no contamina, es inagotable y reduce el uso de combustibles fósiles, origen de las emisiones de efecto invernadero que causan el calentamiento global. Además, este tipo de energía es autóctona, disponible en la totalidad del planeta, lo que contribuye a reducir las importaciones energéticas y a crear riqueza y empleo de forma local. Por todo ello, la producción de electricidad mediante energía eólica y su uso de forma eficiente, contribuyen al desarrollo sostenible. Es importante destacar que la energía eólica no emite sustancias tóxicas ni contaminantes del aire, que pueden ser muy perjudiciales para el medio ambiente y el ser humano. Esta energía no genera residuos ni contaminación del agua. A diferencia de los combustibles fósiles y las centrales nucleares, la energía eólica tiene una de las huellas de consumo de agua más bajas, lo que la convierte en clave para la preservación de los recursos hídricos. La energía eólica sigue siendo la tecnología más eficiente para producir energía de forma segura y ambientalmente sostenible. La coordinadora general y académica del grupo Perfiles, Erika García Contreras, de la Escuela Preparatoria Melchor Ocampo, hace una invitación a los talleres culturales y deportivos que se ofrece para los jóvenes estudiantes de nivel medio superior a partir del próximo 2 de septiembre.
El programa Perfiles consiste en dar talleres para nivel medio superior, ¿sí? Para el bachillerato. Tenemos 5 programas que son Arlequín, que es talleres artísticas, donde contamos con talleres de canto, de teatro, de música, de baile, de danza contemporánea, danza folclórica, danza árabe, dibujo, escultura, bailes urbanos y todas las artísticas casi. Y tenemos otro programa que se llama Órigo, que es el origen del arte, donde entran todas las artes visuales. Tenemos otro programa que se llama Yo Nutrición, entra el área de la salud, donde están, tenemos una pasante nutrióloga y jóvenes de servicio social que prestan su servicio para dar consulta, ayudar a los jóvenes, dan talleres de nutrición, los miden, los pesan, dan clases de zumba entre las jóvenes para los muchachos y pues les llevan, ¿no? Su alimentación, problemas también de autoestima. Está el grupo de los psicólogos, que el programa se llama Educación para la Ciudadanía, donde entran todos los valores, y están los jóvenes que dan orientaciones, orientación vocacional, talleres de emociones y pues muchas cosas más que organizan ahí los chavos. El otro programa se llama Ruta Ambiental. En este programa, entra el área de biología, donde están los talleres de reciclado y manualidades, porque pues no a todos los jóvenes les gustan las artísticas. Pues nosotros arrancamos con los talleres artísticos, culturales y académicos también, porque algunos jóvenes dan talleres de asesoría, de matemáticas, de química, de inglés, que son las materias física, que son las materias donde más se van rezagando los jóvenes. Entonces los mismos jóvenes les dan asesorías, taller de estudio le pusimos a los mismos jóvenes para que puedan cursar sus materias si tienen algún problema. Iniciamos nosotros el 2 de septiembre, ¿sí? El sábado 2 de septiembre de 9 a 1 de la tarde en la prepa 5. Se abren las puertas y se recepcionan a los jóvenes que quieran participar. Es totalmente gratuito, es algo que ofrece la universidad. Son programas universitarios para nivel bachillerato. Tenemos una página en Facebook, Perfiles le pueden poner y automáticamente sale en los póster, están los teléfonos de cada coordinador y ahí mismo pueden preguntar, porque ya sabemos que el internet ya es una herramienta, ¿no? Para todos, sobre todo para los jóvenes que están muy, muy actuales y de moda. Ahí pueden preguntar directamente en la prepa o conmigo. Pues están invitados todos. Iniciamos el 2 de septiembre, ¿sí? Y pues viva la juventud. Ponemos punto final. Le agradecemos a todos ustedes por estar siempre presente en nuestras redes. TV Nicolaita en YouTube, en Twitter y en Facebook. Muchas gracias por sus comentarios y sus saludos. A nombre de este equipo, yo me despido, soy Areli Sánchez, los esperamos la próxima semana.